Amila Bella, inicio este vlog diciéndole que miren qué belleza tengo yo aquí al lado. Hola familia Bella, un saludo de parte mía. Aunque se no son los pesos con María, nos vediamos. Ahora le traduzco lo que ha dicho Kris. Ella dice que aunque ustedes no nos ven juntas siempre, nosotras siempre nos vemos y siempre nos mantenemos en comunicación. Así que buenos días, mis amores. Espero que ustedes estén muy bien. El día de hoy, Kris y yo, bueno, pues nos juntamos a ponernos al día, a hablar un poquito, a tomar un café. Así que ella vino a traerme a la casa y ella se va porque tiene una agenda, mi amor, llena siempre. Así que yo me quedo en casita y Kris ahora se va a hacer muchísimas cosas. Les muestro para que ustedes vean por qué es que por aquí estamos así como estamos. Hay tantas personas con la gripe porque la temperatura está de remate. El día de ayer era un día con muchísimo, pero muchísimo sol, un día lindísimo. Y hoy de repente ustedes ven cómo está lloviendo muchísimo. Antes de ayer llovía, ayer hacía sol y hoy también llueve. Entonces el cambio de temperatura nos tiene a todos como descontrolados totalmente. Porque un día frío, un día calor, bueno, pues el cuerpo de alguna manera reacciona. Entonces por eso es que estamos así con gripe a cada ratito. Porque la enmita, por ejemplo, se le quita la gripe, cambia la temperatura, le regresa. Y de consecuencia, bueno, pues a mí también me tiene así, media agripadita. Pero le digo la verdad, hoy me siento un poquito mejor. Gracias a papá Dios, no me duele tanto la cabeza. Y ya eso es un buen inicio de que ya me estoy recuperando. Ahora voy a aprovechar que estoy en casa solita, que hay muchísimo silencio, que hay tranquilidad, para estudiar un poco. Ustedes saben que estoy con esto de los estudios, tanto de lo que estoy estudiando como también para la licencia de conducir, que muchos me preguntan siempre que qué ha pasado con los amores. Yo me estoy aún preparando. Sí, amor, hay que prepararse porque aquí no es tan fácil por el tema de que es otro idioma. Entonces el profesor me dice, prepárate bien, cuando tú te sientas ya más preparada, bueno, pues tomamos lo que es la cita para que tú des el examen teórico. Entonces en estos días yo fui y llevé unos documentos que él me estuvo pidiendo. Simplemente la próxima semana me toca, tengo una cita para hacerme un chequeo de lo que es la vista. Y ya eso es lo último que me falta. Cuando yo me haga el chequeo de la vista, bueno, pues ya él me puede tomar la cita para yo hacer, dar lo que es el examen teórico. Les digo la verdad, me viene como una ansiedad y unos nervios cada vez que pienso en eso, porque tengo tanto deseo, tantas ganas, tanta voluntad, tanto anhelo de pasar ese examen, que estoy siempre como así. Cada vez que pienso me viene como un poquito de ansia. Lo que sí les digo es que estoy bien juiciosa de estar siempre estudiando, ensayando, haciendo como una simulación si estuviera tomando el examen práctico en ciencia en sí. Estoy con los dedos así, pidiéndole a papá Dios y también empeñándome muchísimo para que ese día me vaya bien. Y yo sé, amores, que yo ese día voy a encender la cámara y les voy a dar la gran, pero la gran noticia que yo anhelo tanto y que yo sé que muchos de ustedes ese día lo van a festejar conmigo, porque sé que quieren lo mejor, no solo para mí, sino para toda la familia. Se me traba hasta la lengua, Dios mío. Así que nada, ya tengo ya la computadora, mírenla aquí atrás, incluso está la muñeca de Ignita lista para ponerme a estudiar. Es bien tempranito, son las 9:40 de la mañana, así que si quiero que el día me dé para la cosita que tengo que hacer, me pongo a eso. También estoy esperando al señor, al encargado de la obra, que tiene que venir a trabajar acá al día de hoy. Él dijo que venía como eso de las 9:30 y bueno, parece que va a llegar un poquito más tarde, que aunque el día esté así lloviendo, de todas formas, él dijo que iba a venir para seguir trabajando por acá allá arriba. Yo en los próximos días le mostraré cómo va la cuestión por ahí, mi amor, que va marchando súper, pero súper bien. Y eso me tiene con una alegría. Alex llegó y se fue de una vez a la habitación. Y cuando entro, mi amor, y él estaba en el quinto sueño. Y él me pregunta, ¿me dormí de breve? Y digo yo, fue en menos de 5 segundos. Alex tiene algo que toma el sueño de una vez. Yo no, yo para dormirme
Dios mío, cojo muchísima lucha. Pero Alex se tira en una cama y eso cae rendido de una vez. Vamos a ir a buscar a Ignita, que ya son las 3 y 27. Y Ignita ya a las 3 y media ya se puede ir a buscar a la chiquita. Les digo que cuando salí ahora mismo, yo le dije a Alex, oh, pero hace sol. Porque hoy ha sido un día de locos. Yo le mostré a ustedes que estaba lloviendo muchísimo y estaba negro, mi amor. Ya, ya cambió la temperatura. Ahora hace sol, pero hay una brisa bastante, pero bastante fuerte. Como ustedes ven, por acá había sembrado ensalada. Bueno, pues ya no están, porque yo les dije a ustedes que las lumacas, mi amor, se le están comiendo. Y bueno, por allá no. Estas que están allá, está todo bien. Pero toda la ensalada que teníamos aquí, que yo les mostré a ustedes, que quedaban algunas, bueno, pues ya no están porque se la han comido todas. Entonces, muchos de ustedes me estuvieron diciendo, dando consejos, dando tips de qué ponerle para que ya no se la coman. Y entre uno de esos tips me dijeron que le pusiera sal, otros me decían que sí, otros me decían que no. Y muchos de ustedes me estuvieron diciendo que le echara arena. En especial, yo no sé si me equivoco, mi hermosa Máxima, si me equivoqué con el nombre, perdón, pero pienso que es así. Sí, Máxima me estuvo diciendo, y otras personas más, que le pusiera arena, mi amor. Ya yo estoy aquí como un niño obediente. Miren, con mi arenita para echarla en todo el borde de las plantitas para que las lumacas no se las sigan comiendo. Lo voy a hacer rápido porque hay muchísima brisa. Second chance, you take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me. Voy corriendo a la casa a lavarme las manos. Le he puesto arena a todas las matitas. Yo espero que con este tip que ustedes me han dado, bueno, pues no se la sigan comiendo. Muchísimas gracias, mis amores, porque ustedes siempre están ahí dispuestos para ayudarnos con cualquier cosita. Voy a cruzar los dedos para que ya todo sea hasta ahí. De todas formas, Alex y yo dijimos que en estos días vamos a ir a un vivero para que nos den otra recomendación o nos den otro tip. Otro tips, es que se dice, en caso de que este no funcione. Así que voy a cruzar los dedos. Les voy a decir la verdad, el día de ayer cuando yo vine, Kale me dijo, mi amor, no queda ni una matita de ensalada. Yo vine corriendo y me dio una nostalgia, me dio una tristeza, porque yo dije, no puede ser que el primer huerto que estamos haciendo antes de nosotros comerlo, mi amor, ya la lumaca se la están comiendo ella. Eso no es posible. Así que David me dijo, ay, Dios mío, mami, nos quedamos sin ensalada antes de tiempo. Y yo, bueno, vamos a ver qué se podía hacer. Yo primero quiero resolver a ver qué es lo que está pasando para saber si compro más ensalada, la siembro o no, porque no quiero tampoco estar comprando cosas para que no se den y que los animalitos las coman. Yo le dije a Ale, hay que ver qué es lo que está pasando, si son las lumacas. Ale dice que son las lumacas, pero yo digo, cónchale, y es posible que las lumacas se coman las ensaladas, que son los caracoles, amores, se la coman a un punto de comerla todas y no dejar nada. Ustedes vieron, en todos esos laditos de adelante habían sembradas matitas de ensalada, se la comieron todas, ni una me dejaron, ni una nos dejaron. Así que ya los próximos días les muestro de nuevo para ver si funcionó esto de la arena o no. Así que vamos a cruzar los dedos, mis amores. Familia bella, así está el clima por aquí aún. Esto es muchísima agua desde hace muchos días. El agua se para por un momentito y inicia de nuevo a caer muchísima agua. Estaba viendo incluso las noticias el día de ayer que hay muchísimas personas afectadas con toda esta lluvia. Incluso se han caído puentes. De la ciudad de donde es mi esposo se cayó uno o dos puentes, según estuve viendo. Y hay muchísimas personas que han tenido que dejar sus casas por las inundaciones. Por acá en Italia existe mucho lo que son los fiumes, como tipo canales, vamos a decir así. Y hay muchísimas personas que tienen la casa cerca de esos fiumes. Y esos fiumes están desbordados de agua. Y eso la verdad que da muchísima pena tú tener que dejar, bueno, pues tu casa. Por miedo a que te vaya a pasar algo y por los derrumbes que han habido estos días. Esto da muchísima pena. En verdad, aquí hay una sequía muy fuerte. Deseábamos
que lloviera, pero madre mía, el agua hace como 2 semanas, las lluvias no paran y ya está causando muchísimo, pero muchísimo daño. Aquí están trabajando en la calle, como ustedes ven, el día de hoy es un ruido terrible. Estoy aprovechando la mañana al máximo y le estoy organizando las ropitas a Emita. He sacado por aquí las ropitas que ya Emita la pudo utilizar para la temperatura que hay ahora, que son ropitas un poquito más ligeras, que no son tan pesaditas como la que ella estaba utilizando días atrás. Todas estas las voy a colocar en el mueble donde le pongo la ropa. Esta también la saqué, que esa se la compró Alex en estos días. Esta es una pijama así, como ustedes ven acá, que es fresquecita. Porque ya, bueno, la que le pongo normalmente ya es un poquito pesadita y le estuvo comprando más media. En mitad nosotros siempre le compramos muchísimas medias, no sé, es una costumbre. Cuando vamos a la tienda que vemos media, le compramos. Esta también la voy a sacar, incluso en mitad no se la puesto porque es fresquecita, que para, lo puedo utilizar para ir a la galería. Por aquí le estoy organizando lo que son los ganchitos, que le coloco estos ganchitos así, que en mitad se ve tan bonito cuando le pongo los ganchitos. Y estos son como tipos lacitos. Hay más, porque yo tengo muchísimos de estos de todos los colores, pero bueno, en tanto he puesto estos acá, que son los que más utilizo. Y estas benditas así, que también a ella le gusta. Por aquí estoy sacando cositas que ya en mitad no le sirve. Esto no lo voy a utilizar más, que son estos tipos como de toallitas. Y estos son trajes de baño que en mitad ya no le están. Le están pequeñitos y aquí lo he puesto. Y por acá estoy colocando lo que son ropas que ya no le voy a poner porque no la voy a guardar para el próximo año, para lo que es la temperatura fresca, porque no le va a quedar. Entonces estoy colocándola acá para, bueno, pues regalarla. Ya ustedes más o menos ven dónde que estoy metida, en el segundo piso. Yo suelto una cosa y agarro otra. Terminé de arreglar las ropitas de la niña. Y ahora, bueno, pues vengo a trabajar aquí arriba. Yo estoy sola, ahorita viene Alex del trabajo y viene el señor que está trabajando en la obra, pero un poquito más tarde. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, pues miren, tengo esto en mano, este tape, y le voy a colocar tape a todo esto. Lo voy a cubrir para cuando el señor esté tapando esto. Le dije a ustedes que ya le inició a tapar todo esto, bueno, pues para que no nos ensucie esto. Entonces yo ahora voy, mi amor, manos a la obra, a ponerle tape a toda esta cuestión de aquí arriba. Así que vamos a ver qué tiempo me voy a tomar, porque son muchísimos. ¡Vámonos! ¡Bum, bum, bum! ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Atenta! ¡Atenta, atenta, atenta, atenta! Esa Emma, Dios mío, es tan despierta. Emma va creciendo súper rápido y súper sabia. ¡Súper sabia! ¡Ay, Nino! ¡Atento que Emma te choca, amor, en los pies! Mira, ella va de reversa y de todas las maneras. ¡Bum! ¡Atenta si choca! Dios mío, Emma le ha tomado una confianza a la bicicleta que ella se va hasta de reversa. Yo le digo, pues tú no estás fácil. Al principio no la quería, al parecer le tenía miedo, pero ahora, bueno, mi amor, ella la toma y se va desde para adelante, se va para atrás y para todos los lados. Alex lo fue a buscar a ellos casi ahora mismo, tomamos el café y ahora vamos de salidita. En esa tienda, esas son las botas que hay. Y no pienso que aquí haya número de Emita, porque los números que veo son demasiado grandes. Hemos encontrado esta 23-24. Vamos a ver si esta le están bien a Emita. Twice, same song.
song, a brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. Parecía una misión imposible, pero bueno, pudimos encontrar unas botas de goma para la señorita de la casa, para Emita. Yo me reía cuando se la estábamos probando en la tienda porque ella parecía como un robot caminando con las botitas. Pero nada, por lo menos la encontramos porque para mañana, con Dios mediante, tiene que utilizarla sí o sí. Y más que en estos días, yo les he dicho a ustedes que han sido día de muchísima lluvia. Miren, Emita viene para acá una vez de traviesa. Y le compramos también estas chancletitas que para estar aquí en casa o para ir al asilo están perfectas. La compramos un poquito cerrada porque al asilo ya no puede ir con los deditos fuera directamente. Si no, tiene que tener algo, bueno, pues que le proteja los dedos. Ya ella, miren, me lo quita de la mano. Emma, Emmy, yo le estoy mostrando a la familia tus chancletitas, amor. A Emita el día de hoy en la guardería le han regalado esta matita de basílico porque ellos ponen a los niños hacer siembra para estos días, para que ellos toquen la tierra y esas cositas. Así que a cada padre nos regalaron uno. Incluso le pusieron el nombre acá en la paletita. Yo la quiero sembrar, pero bueno, Ale me dice que tengo que esperar que estén un poquito más grandes, porque si la quiero traspasar ahora, bueno, pues no va a resultar porque están muy, pero muy pequeñitas. Así que otra matita más que se une a nuestras plantitas aromáticas. Ustedes saben que nosotros somos amantes a las plantas aromáticas, así que voy a aprovechar de una vez para mostrarle a ustedes cómo va nuestra matita de perejil, que esta justo la voy a sembrar acá en tierra. No la voy a poner en un vaso, como dicen aquí, sino directamente en la tierra. Miren cómo están nuestras matitas de perejil, están súper grandes. Y ahora con la lluvia que ha caído estos días, bueno, pues le ha resultado para bien. Ustedes saben que eran pequeñitas cuando las sembramos. Y miren qué bonitas están, mi amor. Estamos bien monos nosotros por aquí con ellas. También esta está bien bonita. Y esta por aquí, bueno, pues también. Ustedes saben que yo utilizo mucho lo que son las plantas aromáticas, mayormente para las carnes. Y bueno, esta la utilizo muchísimo también en romero para hacer cosas para el cabello, pero para la comida también la uso bastante. Así que esta, mi amor, la voy a sembrar los próximos días aquí, cuando esté un poquito más grande. Dime, muchachito de mamá. Chaito, pues. Ustedes saben que mi pegatina número uno, mi amor, siempre pegado de su madre. Él no puede estar si no es pegado 24/7 de mí, y bueno, y eso me hace feliz. Así que yo esperamos que el videito del día de hoy les haya gustado muchísimo. Este videito lo vamos a dejar hasta aquí. Es temprano, pero bueno, pretendo editar esto, amores, para subírselo a ustedes hoy mismo. Más pronto posible. Exactamente. Así que muchísimas gracias por el cariño y el amor que ustedes nos brindan siempre en cada videito. Ustedes saben que le queremos muchísimo, mi amor. Está de más decirle, pero por si se le olvida, para que ustedes lo tengan pendiente. Le enviamos muchísimos besos. Muchísimos abrazos. Y nos seguiremos viendo en un próximo video. Y me quedé con la palabra en la boca, mi amor. Te la conté. Adiós, familia. Chaito, pues, familia. Suscríbanse. ¡Ah!